Si estás viviendo en Estados Unidos o planeas hacerlo, es fundamental que conozcas los motivos por los que podrías ser deportado. En 2024, las leyes de inmigración siguen siendo estrictas y su cumplimiento es crucial para mantener tu estatus migratorio. Como abogado especializado en inmigración, hoy te hablaré sobre los motivos más relevantes de deportación en este año. Hola a todos los que siguen nuestro canal en YouTube. Antes de empezar, queremos agradecerles por su continuo apoyo. Si aún no están suscritos, los invitamos a hacerlo y a darle like a este video. Hoy tenemos un tema fascinante que estamos seguros les encantará. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos, así siempre estarán al día con nuestro contenido. 1. Entrada ilegal o estancia vencida. Una de las razones principales por las que una persona puede ser deportada de Estados Unidos es la entrada ilegal al país o la permanencia después de que su visa o estatus migratorio haya vencido. Este apartado abordará cómo estas situaciones se manejan bajo la ley de inmigración y las posibles consecuencias para aquellos que se encuentran en Estados Unidos sin la documentación adecuada o después del vencimiento de su permiso legal de estancia. 2. Comisión de delitos graves. Si cometes un delito grave en Estados Unidos, no solo estarás sujeto a las penas establecidas por la ley, sino que también podrías ser deportado. Los delitos como el tráfico de drogas, la violencia doméstica o el fraude pueden ser motivo de expulsión. Incluso, en algunos casos, delitos considerados menores pueden tener consecuencias migratorias negativas. 3. Violación de condiciones de visa o estatus. Cuando obtienes una visa o un estatus migratorio en Estados Unidos, se te imponen ciertas condiciones. Si violas esas condiciones, como trabajar sin autorización o estudiar sin el permiso correspondiente, podrías ser deportado. Es fundamental que conozcas las limitaciones de tu visa y las respetes para evitar problemas legales. 4. Fraude o falsificación de documentos. Cualquier tipo de fraude o falsificación de documentos relacionados con tu estatus migratorio puede ser motivo de deportación. Esto incluye desde la presentación de información falsa en tu solicitud de visa hasta el uso de documentos fraudulentos para obtener beneficios migratorios. La honestidad y la transparencia son fundamentales en todo el proceso migratorio. 5. Amenaza a la seguridad nacional. Si representas una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ya sea por tus actividades, asociaciones o creencias, podrías ser deportado. La seguridad es una prioridad para el país, por lo que cualquier indicio de peligro puede llevar a la expulsión. Es importante tener en cuenta que esta medida se toma en casos excepcionales y tras una exhaustiva investigación. Protege tu estatus migratorio con conocimiento y asesoramiento. En resumen, los motivos de deportación en Estados Unidos en 2024 son variados y van desde la entrada ilegal hasta la amenaza a la seguridad nacional. Si estás en el país o planeas viajar, es fundamental que conozcas las leyes de inmigración y cuentes con el asesoramiento de un abogado especializado. Recuerda que proteger tu estatus migratorio es clave para tu futuro en Estados Unidos.